Así es, Romy. Muy buenos días. Muchísimas gracias, porque yo en estos momentos estoy luciendo efectivamente un traje típico de, en este caso se llama de la danza autóctona Ayarachi de la provincia de Lampa. Y acá podemos ver parte de mi pollera. En este caso, pues, la tela se llama bayeta y está hecha de lana de alpaca con una montera muy hermosa, con unos bordados hechos con flores. Espectacular, realmente. Nosotros en estos momentos nos encontramos en el Estadio Monumental de la Universidad Nacional del Altiplano. Llegó el día esperado, Romy, porque hoy día se va a llevar a cabo el concurso, este concurso importantísimo para Puno y en realidad para todo el Perú, el Concurso Nacional de las Danzas Autóctonas 2024. Estamos hablando de más de 136 comunidades que vienen de diversos puntos de Puno, comunidades, localidades, distritos, provincias, quienes dan todo de sí en estos momentos. Y a continuación, acabamos de ver justamente la participación del Carnaval de Pusi de la comunidad de Pusi. Romy, te comentamos de que se han abierto las puertas de este estadio a partir de las 8 de la mañana y se va a prolongar este concurso hasta las 6 o 7 de la noche. Se tiñe de color, de expresión, de interpretación, de folclor el Estadio Monumental de la Universidad Nacional del Altiplano. Querida Romy, a continuación nosotros vamos a conversar justamente, ¿cuál es su nombre, por favor? Buenos días, ante todo, señores periodistas. Buen día, bienvenido a la ciudad de Puno. Nosotros somos de la provincia de Huancané, somos del sitio de Pusi. Sí. Lo que acabamos de ver a continuación, ¿en qué consiste la danza que acabamos de ver? La danza consiste en la naturaleza de nuestro departamento de Puno y son variedades de cosas que las implementarias que llevan nuestros integrantes. Háblenos respecto a su traje, ¿qué tela estamos utilizando? Son nuestros vestuarios, que nosotros somos parte de integrantes, son vestuarios de lana de alpaca, vestuarios, son originales como nativos de la zona que utilizamos nuestros vestuarios. ¿Cuánto tiempo les ha tomado ensayar, prepararse para este día central? Son 15 días de preparación o a 20 días y después nosotros venimos a festividad. Somos 24 años participando en este concurso de danzas autóctonas en el departamento de Puno. ¿Cuán importante para ustedes como comunidad es prepararse y de esta manera también venerar la Sagrada Imagen de la Virgen de la Candelaria a través de su arte? ¿Cuán importante para ustedes participar en esos momentos? Bueno, por la devoción, por la emoción, por la Virgencita de la Candelaria, que nos eche muchas bendiciones en tanto en nuestros cultivos, en nuestras zonas. Gracias. En el caso de las mujeres también le hemos visto utilizar unas polleras muy bonitas también con unos bordados de flores además. Sí, son vestuarios originarios de nuestra zona, señorita periodista. Perfecto. Muchísimas gracias, señor. Gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes, señorita, por la entrevista. Romy, a continuación estamos viendo la siguiente danza, es la danza número 5. Estamos hablando, viene de la provincia de Lampa. Estamos hablando de Inti Tusok de Lensora de la provincia de Lampa. Hay que recalcar también de que el vestuario que estoy utilizando también pertenece a Lampa. Estamos hablando de los Ayarachis de Lampa. A continuación, Romy, para más detalles, ¿qué te parece si conversamos con Víctor? Víctor, coméntanos qué tienes por allá. Gracias por el pase, Vanessa. Nosotros nos hemos trasladado hasta los graderíos del Estadio Monumental de la Universidad, desde donde estamos vistiendo un traje de lo que son los varados de Ichu. Esta danza, al cual estoy representando en este momento, representa a las autoridades de la localidad de Ichu, el intercambio de autoridades que hacen el 25 de diciembre. Ellos hacen una fiesta grande, donde justamente llevan este bastón, que representa el mando de las autoridades de esta localidad. Y cada 25 hacen su reemplazo de autoridades y cambian también su traje y bailan al ritmo de los varados de Lampa. Indicarte que a esta hora del día tenemos un día nublado, pero se espera que durante el día también salgan los primeros rayos del sol para acompañarnos en esta festividad de la Virgen de la Candelaria. El día de hoy, como vemos, tenemos una explanada bastante amplia. En este momento se está presentándose una danza, la cual significa una danza guerrera.
guerrera, por eso ellos llevan también parte de las lanzas. Vemos a los varones que llevan en la cintura los colores de las banderas del Tahuantinsuyo, y cada color representa también a su agricultura, a las flores, a lo que ellos viven diariamente. Las mujeres también visten colores multicolores, y el color negro es también bastante utilizado por parte de algunas zonas, que representa también el respeto que le tienen hacia sus difuntos, hacia las personas que se han ido hasta el más allá. Esta danza proviene, como ya lo indicaban, desde la localidad de Lampa, y es una danza también que se encuentra en peligro de extinción. Esta danza ya en muy pocos lugares se viene danzando, y lo que pretenden justamente con estos concursos de la festividad de la Virgen de la Candelaria es recuperar estas danzas ancestrales que diariamente ellos viven en sus zonas, pero muy poco lo conocen en las ciudades. Y a través de las cámaras de TV Perú podemos ver el desplazamiento que ellos, la coreografía que ellos han preparado. En este momento han hecho una especie de óvalo, y en la parte central están haciendo una especie de pago a la tierra por el agradecimiento a los cultivos, por el respeto que le tienen ellos hacia la madre tierra. También ellos le tienen respeto hacia la madre agua, todas aquellas divinidades que les ayudan a tener una vida mejor y con sus cultivos, porque ellos viven de los cultivos, de la ganadería, en sus respectivas zonas. Lampa, indicarles que se encuentra al norte de la ciudad de Puno, a unos a hora y media de viaje, y es considerada como la ciudad rosada, donde también tenemos una iglesias hermosas, tenemos la Piedad, la réplica de la Piedad de Miguel Ángel, que se encuentra en esta localidad, y desde allí se han preparado con antelación. Cerca de 2 meses de anticipación han tenido para participar en esta fiesta. Ellos se han preparado en sus comunidades, en sus localidades, y cada uno va a estar participando aquí en el Estadio Monumental. Luego de esta participación van a recorrer distintas arterias de la ciudad, y van a pasar más tarde también por el santuario de la Virgen de la Candelaria, por donde van a estar venerando también las distintas danzas autóctonas que se presentan el día de hoy y también el día de mañana. Esa es la información que tenemos desde la ciudad de Puno con estas impresionantes imágenes de las danzas puneñas. Vanessa, desde otro punto del estadio te damos así pase, es. Porque también sabemos que también tienes los muchos incidentes y estás muy de cerca así para es, Víctor. Los trajes tan hermosos que tienen aquí en la así ciudad. Así es, Víctor, hay que tener en cuenta de que el jurado en esos momentos pues está calificando parte de la interpretación, de la vestimenta, la preparación, la originalidad en cada danza. Hay que tener en cuenta además de que las danzas han ido evolucionando conforme avanza el tiempo, son danzas indígenas, prehispánicas, hispánicas, que representan muchísimo, conjugan acá las tradiciones ancestrales y el mestizaje, están expresadas en cada paso que dan nuestros hermanos de Puno. La música, el arte, toda la alegría y el sentimiento desborda a través de los colores, a través de estas danzas. A continuación, a través de las imágenes de nuestro compañero Eduardo Cañola, vamos a ver cómo se van preparando otras agrupaciones dancísticas. Vamos a ver por acá, queremos conversar también con algunas de ustedes. Muy buenos días, estamos en vivo para TV Perú. Coméntenos ya preparándonos, ya a continuación vamos a salir a participar también. Sí, pues estamos muy emocionados. Somos de sangre patambuqueñas y no se puede decir con el traje que hemos venido desde muy lejos. También es muy peligroso, ¿no? La carretera que nosotros venimos desde Sandia, Patambuco. ¿Desde la comunidad de Sandia? Claro, es de provincia de Sandia, distrito de Patambuco. Perfecto. ¿Cuántas horas o cuánto tiempo les toma llegar desde Sandia hasta la ciudad de Puno? Sí, pues nosotros venimos, ¿no? Desde ayer, de las 12, y hemos llegado en la noche recién. Ah, ¿y cuánto tiempo de preparación han tenido? Casi un mes más, ¿no? 2 meses, ¿no? Tejido la lija dura más, ¿no? 2, 3 meses. Algo importante, el tejido de la yicha. Muéstranos, por favor, el tejido, ¿de qué va? Coméntanos, ¿qué representa la yicha? La representa, ¿no? Nuestro fauna, ¿no? Los animales, las flores, ¿no? La flor cantuta que nosotros tenemos.
la flor más importante en nuestra tierra cantuta. Eso representa, ¿no? Nuestras fajas, hijas, nuestra pollera, nuestras pistas, ¿no? Sí. ¿Cuán importante es para ustedes representar a su provincia, a su comunidad, a través de estas danzas? Sí, pues nosotros ya, ¿no? También el ají, ¿no? Sembramos, ¿no? De un año le da nuestro clavel, nuestro plumaje del ave que tenemos, ¿no? Solo simplemente lo podría decir, le podría pasar a mi compañero que más les puede informar. Ustedes ya van a salir a continuación, muchas ¿verdad? Gracias. ¿Cuál es el nombre de la danza que nos van a deleitar? Patambuco Musofillari. Patambuco. Musofillari. Muchísimas gracias. De esta manera es como nuestros hermanos de Sandia vamos van a representar señoras, su siguiente señores, número artístico. Bien. Víctor, nosotros en estos momentos, pues, estamos ya preparándonos, estamos observando atención, las agrupaciones. Estamos hablando de la agrupación número 6. A continuación va a participar la Asociación Cultural Musuc Ilaray, Carnaval de Patambuco desde Sandia. Carnaval de Patambuco, Sandia. Gracias, mamita Candelaria. En tu honor, danzamos y bailamos. ¿Dónde está? A ver, ¿cómo estamos? ¿Cómo estamos? ¿Cómo están? ¿Cómo están? Lo mencionaba nuestra hermana a continuación, hasta hace unos instantes ellos representan a la flora, a la fauna, la importancia para ellos en el tema agrícola, además tan importante que es en la vida del altiplano, en la vida andina. Bien, nosotros vamos a retornar a estudios, Romy, pero más adelante vamos a continuar transmitiéndole esta gran diversidad cultural de nuestro país. Y en estos momentos, qué mejor forma que venerar a la Santísima Imagen de la Virgen de la Candelaria a través de las danzas folclóricas, las danzas autóctonas de Puno. Retornamos a estudios, Romy. Muy bien, Vanessa, muchísimas gracias.